El señor Marco Antonio Sánchez se queja de vivir un auténtico calvario, todo porque su patrón no quiere responsabilizarse de su atención médica. Y es que señala que a raíz de que fue contratado por el ingeniero Marco Antonio Betancourt en enero pasado para una obra municipal, sufrió un accidente en su trabajo que le provocó una hernia en la columna, lesión que lo dejó impedido para trabajar. Yo empecé a trabajar en una obra donde me fracturé que está por la Pierce, por la Vasca, arriba por la Capilla. Estaba trabajando con, con un contratista que se llama Ignacio Cruz Miranda, pero la compañía se llama Cesi, que depende del ingeniero Marco Antonio Betancur Gutiérrez. Cuando yo elaboraba en esa, en esa obra con estos, con estos ingenieros, pues yo me fracturé mi cintura. Entonces yo empiezo a, a pedir ayuda y todo, porque pues ellos no me quisieron responder. Y pues empecé a consultarme con diferentes médicos por medio de ayudas y por medio de dinero que pedía prestado yo. Porque pues de ello nunca recibí una ayuda bien como debe de ser, nada. Y pues ahí me detectan que estoy herniado, que tengo una hernia en lo izquierdo, pero no desarrollada como debe de ser al 100%. Tengo una hernia pequeña del 40% al lado izquierdo, pero tomo esa hernia a mí no me deja laborar. Por si esto fuera poco, el señor tiene ocho hijos y sin ninguna fuente de empleo le resulta difícil la manutención de su familia. Además de que la operación quirúrgica para su problema de la columna es muy costosa y hay ocasiones que ni para comer alcanza en la humilde vivienda familiar ubicada en la colonia Las Torres. Yo nunca sufría de esto ni mi niño nada. Y pues ahora que estoy enfermo en la cintura, pues ahora padezco de todo, de todo, porque pues una comida o dos acaso al día y pues luz, ahorita debemos de luz, agua pues ahí pidiendo a mi cuñada y allá en una casa y así. A veces que no tenemos ni nada y ahí nos vamos todos los niños, yo a pedir una sopa en una casa a ver. Si no dan, ¿por qué? Porque la gente que nos ayuda también ya está enfadada. La desesperación de Marco lo ha obligado a recurrir en varias ocasiones a la Junta de Conciliación y Arbitraje para interponer una demanda en contra del ingeniero contratista. Sin embargo, no ha recibido respuesta favorable a su caso. El señor nunca me respondió con ni un centavo ni nada, ni, ni dos recetas nomás y una tomografía que me hizo que hace poco le, le exigieron en, en, aquí en el C4 porque ya habíamos ido a, a conciliación y arbitraje. Y pues el licenciado de conciliación y arbitraje también nos dijo lo mismo. Le mandó un citatorio y no se presentó. Le mandó otro, tampoco se presentó. Entonces el, el, el licenciado dijo que ya no podía hacer nada por ese lado, porque no se ha presentado el muchacho nada más. Y pues así estoy batallando desde entonces. Marco Antonio asegura que ha tocado un sinfín de puertas en búsqueda de una solución a su problema. Dice que le preocupa sobre todo el porvenir de su familia, a la cual no puede mantener económicamente, como lo hacía antes de su accidente de trabajo. Su esposa Sara Verónica es su único soporte y quien le ayuda a buscar alternativas para que él pueda asistir a sus citas médicas hasta la ciudad de Hermosillo. Con imágenes de Carlos Reyes para Siete Nogales, el canal de las noticias, Dalila Robles.